I'm that flight that you get on, international. A first class seat on my lap, girl, riding comfortable. 'Cause I know what the girl them need, New York to Haiti. I got a lipstick stamps on my back. Hola amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Ahora les traigo un nuevo video en colaboración con mi amiga Jessica Mezquita. Este es un video de los productos favoritos que a nosotros nos gusta utilizar a la hora de maquillarnos. Espero pues que les agrade este video y que puedan ir a visitar a mi amiga Jessica. Y es, yo sé que les va a gustar, tiene un canal muy variado. En la cajita de información pues yo les estaré dejando lo que es el canal de mi amiga y los nombres de los productos que son mis favoritos a la hora de maquillarme. Tengo muchos favoritos, pero estos son los que más utilizo, los que siempre utilizo al maquillarme, se puede decir. Y pues espero pues que les agrade, chicos y chicas, este videito que lo hago con mucho cariño para ustedes. Espero y les guste, chicas, este nuevo video. Besitos a cada una y Dios me los bendiga. ¡Mua! Hey, hermosa, voy a empezar poniendo lo que es mi prebase. Esta la pongo como una base de maquillaje, que es la Garnier Skin Renew. Es una BB Cream. Me gusta cómo deja el acabado, queda bastante mate. Esta es en el color Light Medium. Y este controla, minimiza los poros, hidrata, controla el brillo. Y me gusta mucho cómo deja el acabado. Al principio se ve como como bastante blanca, pero de ahí se acomoda bien a lo que es todo el tono de la piel. Me gusta mucho esta BB Cream. Lo único malo de esta es que no tiene protector solar, es lo único. Pero eso lo podemos arreglar poniendo el protector solar bajo de esta primero. Luego voy a estar poniendo, me gusta poner estos dos correctores. Es el corrector este L'Oreal, este es de True Match, es Super Blend, difuminar bastante bien, pero me gusta combinarlo con este. Le pongo unas dos gotitas del otro para poderlo difuminar bastante bien, porque yo pues lo siento bastante, un poquito bastante durito, pero ya con ese ya se puede difuminar bastante bien. Este es en el color, aquí dice like, no dice número ni nada. Este queda bien como iluminador también. Y esta pues es mi paleta también, de mis favoritas, la Naked 2. La Naked 3 también es bonita, pero yo siento que me quedo más con la Naked 2. Son colores bastante neutros y me gusta su pigmentación. Ahora estoy utilizando también, este es otro de mis favoritos, este es para mis cejas. Este lo compré en H&M. Y pues es en el, no dice el tono ni nada de esta paletita, pero me gusta mucho cómo me deja y permanece, no se corre tan rápido. Este me costó $6.95 en la tienda de H&M, en español. Este también es un bronceador de la marca Marcel. Y también este es otro de bronceador de Wet n Wild, que es otro de mis favoritos también. Es muy muy bonito. Es el número 740. Y pues estos los pongo a veces también, como me gusta ponerlos como para contornear un poquito, porque son bastante mates.
Pero también me gusta el otro de Hard Candy, que tiene también los tres es un trío. Y es número 839. Este es otro de mis favoritos, este delineador de la marca L'Oreal. Me gusta mucho. No, perdón, de la marca Maybelline, New York Studio. Perdón. Este es en color black. Me gusta mucho. Este es un delineador en gel, pero queda bien negrito. Se los recomiendo este. Es uno de mis favoritos para delinear. Can say that I'm not lost and at fault. I can say that I don't love the light and the dark. I can say that I don't know that I am alive. And all of what I feel, I could show you tonight, Oh, you don't mean nothing at all to me. No, you don't mean nothing at all to me. But you got what it takes to set me free. Oh, you could mean it. También este es otro de mis rubores favoritos, que solamente tengo uno de cada uno de estos, no he comprado más. Este es de la marca, el primero es de la marca Milani y es Bella Rosa, y esta es de Hard Candy Hot Flash. Me gustan mucho, es como pigmentan bastante bien, pero igual también si lo pasas se difumina bastante bien y queda muy bonito encima del bronce. Este es también un polvo compacto de la marca Bisú, el único que tengo, que me mandó mi amiga, gracias Yesenia. Es el 09, perdón, Shell Baker, algo así. Este es otro de mis nuevos. Este es otro de mis nuevos favoritos, como les decía. Este 966 Dawn Bling Pink. Muy muy bonito este color. Este color lo comparan con el de MAC. No recuerdo el nombre con el que comparan. Con el Jam Jam es el que comparan este. Y pues me gusta mucho este labial de Wet n Wild. Súper barato, pues cuesta como $2.99, algo así. Y pues se los recomiendo también. Muy muy bonito y dura bastante en los labios. But you got what it takes to set me free. Siempre con mi paleta de la Naked 2 voy a estar colocando este color aquí para darle profundidad a mi ojo y arreglar mucho mejor lo que es mi maquillaje. Either got it or you don't. You either stand or you fall. When your will is broken and slips from your hand. When there's no time for joking, there's a hole in the plan. Oh, you don't mean nothing at all to me. Este es el D-Wheel que les digo, es el 839. Y este es el que uso también como contorno, porque este trae contorno y trae rubor y lo que es iluminador. Este es de Hair Candy y me gusta mucho, pigmenta muy bonito.
Y pues este lo pongo antes o lo pueden poner ya después, solo una pasadita y se les mira muy muy bonito el maquillaje. Pueden ponerlo antes también de lo que es el bronce. Pueden poner primero este y luego el bronce, porque es un contorno muy, muy, a mí me encanta, me gusta mucho esta de la marca Hard Candy. Y muy baratas también, no son nada caros. Yo, chicas, la verdad no soy de comprar muchas cosas caras. Ok, también esta es una de las máscaras de pestaña, bueno, que me han gustado, una de mis favoritas, que es de Sense. Se llama Crazy Volumen Extreme, I Love Extreme, algo así. Y también uso el adhesivo o el pegamento de Revlon, me gusta mucho. Y también me estoy colocando y me gustan mucho las pestañas de Ardell. Es este el pegamento de Revlon y me gustan mucho lo que son también las pestañas de Ardell. Estas son las número, ya les diré, 106 en black. Creo eso es todo lo que he utilizado y de los productos favoritos que yo tengo. Y como pueden ver, así quedó mi maquillaje. Y pues espero y les guste. Las quiero mucho. Bendiciones a cada uno. Bye, chicas y chicos. Dios los bendiga. That I laid from my body, I could show you a place. God knows you should know space is holy. Do you really wanna go?